elementos, sobre todo los electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que funciona sobre todo? Hemos dicho la electronegatividad que deja sobre todo el sodio en su movimiento, ¿no es cierto?, pasivo, y la concentración. Mayor concentración a menor concentración. O por la bomba te pasa cuando tiene que ir en direcciones opuestas o en concentraciones opuestas. ¿Cómo se realiza la regulación de la excreción de potasio? Primero, la concentración de potasio es muy importante para realizar esta regulación precisamente, ¿no es cierto? Concentración plasmática de potasio. Uno. Dos, la aldosterona, que aumenta la permeabilidad, hemos indicado, de la membrana luminal al potasio, por la activación de la sodio-potasio ATPasa. Tres, la tasa de flujo tubular. Hemos dicho que son flujo dependiente o fluido dependiente. Si aumenta el flujo tubular, si aumenta el flujo tubular a nivel de las células secretoras, va a estimular para aumentar la secreción de potasio. Y aquí tenemos igual un esquema de todo lo que es el movimiento a nivel de transporte tubular en los diferentes sectores. Proximal, donde se lleva a cabo mayor reabsorción, hasta el 65%. En el asa de Henle, habíamos indicado, hasta el 25%. Ya en el túbulo distal y en los colectores, 5%, ¿no es cierto? Siendo dentro del colector, 2% y 3% en el medular. Y habiendo una diferenciación en la osmolaridad. Luego, otro factor para el control es la llegada distal de sodio, que va a determinar la reabsorción de sodio aumentando precisamente el gradiente electroquímico negativo en la luz tubular. Siempre es el que da el gradiente electroquímico, es el sodio, aumentando de esta manera la secreción de potasio. Otro factor, los iones de hidrógeno. Una disminución en la concentración plasmática de ion hidrógeno va a determinar la estimulación de la secreción de potasio. Y esto siempre a nivel distal. Entonces son cinco los factores que van a regular la concentración de potasio. El mecanismo de secreción de potasio en el túbulo colector es de la siguiente manera. Va de la célula hacia la luz tubular por un gradiente de concentración y va a través de los canales de potasio en la membrana luminal. Vamos a hablar un poquito acerca del ácido úrico. El ácido úrico es una sustancia que se debe tomar muy en cuenta, jóvenes, por el manejo importante que tiene a nivel de los riñones. Ustedes saben que la concentración del ácido úrico está entre 4 a 6 miligramos por decilitro, la concentración plasmática. ¿De dónde proviene el ácido úrico? De la degradación de las nucleoproteínas. Indicaremos que el ácido úrico se absorbe más del 90% en el túbulo proximal. A menor concentración plasmática, a menor concentración plasmática, se inhibe la secreción. Por lo tanto, va a disminuir la excreción. A mayor concentración plasmática, va a disminuir la reabsorción y va a aumentar su excreción. De esa manera regula el riñón la concentración de ácido úrico. ¿Por qué es importante? Porque si pasa el TM, su TM que es de 15, ya vamos a hablar luego de eso, si pasa su TM, entonces va a comprometer los riñones, sobre todo a nivel tubular, produciendo gran precipitación y obstrucción y produciendo necrosis a nivel del túbulo proximal fundamentalmente. Bien, si nosotros hablamos acerca de la reabsorción pasiva de la urea, indicaremos que la urea es una molécula inerte y que es soluble y que proviene del metabolismo de las proteínas, ¿verdad? Su nivel plasmático está de 20 a 40 miligramos por decilitro, no se olviden, 20 a 40 miligramos por decilitro. La urea es altamente difusible, se reabsorbe, por eso es la recirculación que hemos hablado a nivel del colector medular. Se reabsorbe un 70% sin gasto de energía.
es pasivo, se excreta en un 30%. A mayor concentración del líquido tubular, ojo, el fluido es inversamente proporcional. A mayor concentración del líquido tubular, aumenta su reabsorción. Cuanto más diluido es el líquido tubular, menos es la reabsorción. Entonces, en otras palabras, cuando un paciente, un ejemplo, cuando un paciente con enfermedad renal crónica, estadio 3, porque los estadios son 5, estadio 3, es decir, todavía no estamos entrando siquiera a la fase terminal de la función renal de ese paciente, entonces va a responder generalmente a la fluidoterapia. Por cualquier motivo, el paciente se descompensa, ya sea porque ha tenido una alimentación demasiado suculenta, demasiado cargada, sobrecargada en proteínas, ¿no es cierto? Entonces el paciente se va a descompensar, va a subir de tal manera su urea que le va a producir ciertos problemas. Entonces, ¿el tratamiento en qué consiste? En hacer la fluidoterapia. ¿Por qué? Porque todavía tiene función residual funcionante. Entonces va a responder muy bien al aumento del líquido. Por lo tanto, reitero, cuanto más diluido es el líquido tubular, menos es la reabsorción. Si ese paciente que comió bastante proteína, por lo tanto, tiene bastante urea, que proviene de su metabolismo, entonces, ¿qué va a pasar si no toma agua? Va a aumentar su concentración y por lo tanto va a aumentar la reabsorción. Por lo tanto, la urea va a seguir trepando a nivel plasmático. Entonces, eso es muy importante, jóvenes, para hacer un manejo de tipo compensatorio en los pacientes con enfermedad renal residual. Es decir, que les queda una función todavía. Entonces, sabemos que proviene de la ingesta proteica, cuando también la urea se va a elevar en un estado metabólico, hipercatabólico, sobre todo cuando existe sepsis, ¿no es cierto? Cuando existe deshidratación por concentración, que acabamos de decir, ¿no es cierto? Porque se va a reabsorber en mayor proporción a nivel tubular. La concentración plasmática de urea, ¿no es cierto?, también aumenta por la degradación de las proteínas endógenas, también por el uso de corticoides, abundante ingestión de proteínas, reiterando, reabsorción de sangre en el tracto gastrointestinal. O sea, cuando el paciente viene con urea elevada, no solo debemos pensar en que está con falla renal, debemos hacer una buena historia clínica y descartar todos estos problemas que estamos indicando o todos estos factores que van a determinar precisamente que se eleve la concentración plasmática de urea. Si comió mucha carne, más aún si los pacientes provienen del oriente, ustedes saben que todo el oriente, ¿no es cierto?, se caracteriza por tener mucha ingesta de carne. Entonces, ellos comen bastante. Si ese paciente proviene de allá, ya tiene algo de deterioro, algo estoy indicando, puede estar en el segundo estadio de la función renal, imagínense recién el segundo estadio, pero ha tenido una sobrecarga tan grande que se ha hecho una descompensación. O por ahí ese paciente que está en un segundo estadio y que no tiene por qué tener una urea alta, ¿verdad? Porque ya hemos indicado cuándo se eleva tanto la urea. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que preguntar al paciente si no está con tratamiento de corticoides, por ejemplo. Hay que ver al paciente su grado de hidratación. Hay que preguntar si no tiene sangrado en el tubo digestivo. Por ahí ese paciente tiene una úlcera o una gastritis erosiva sangrante. O por ahí el paciente ignora, entonces hay que hacerle la prueba de qué en la materia fecal. Facilito es esto para preguntar y decir a los pacientes, mire, usted mismo va a hacer esta prueba en su casa. Hace deposición, de preferencia en un bacín, ¿no es cierto? Y luego le echa agua oxigenada. Se hace burbujitas, entonces positivo a la sangre. Entonces hay que descartar, jóvenes, porque si ese paciente está con sangre retenida en el tracto gastrointestinal, eso se reabsorbe y va a trepar también la urea. Bien, vamos a ver ahora cuál es el efecto de la presión arterial sobre la diuresis. El aumento de la presión arterial, algo habíamos visto ya cuando vimos filtración glomerular. Sin embargo, vamos a reiterar, el aumento de la presión arterial va a producir, ¿qué cosa? Un aumento del filtrado glomerular.
Por lo tanto, tiene un efecto todavía mayor sobre la excreción de sodio y de agua. Por otro lado, la disminución de la síntesis de angiotensina va a favorecer a la disminución de la reabsorción de sodio, que se produce cuando aumenta la presión arterial. ¿Quedó claro, jóvenes? La disminución de la síntesis de angiotensina 2, ustedes saben que esto se dispara cuando se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la angiotensina 2, que va a favorecer la disminución de la reabsorción de sodio, que se produce precisamente cuando aumenta la presión arterial. Y por eso es que se está utilizando aquello. Bien. Luego tenemos la regulación de la reabsorción tubular. Es esencial mantener un equilibrio exacto entre la reabsorción tubular y la filtración glomerular a través de mecanismos nerviosos. Aquí entra el sistema nervioso simpático, sobre todo. Luego tenemos hormonales, que son sistemas de renina-angiotensina, la aldosterona, la hormona antidiurética. Todas estas entran en funcionamiento cuando se trata de regular la reabsorción tubular y también a nivel local, tanto, por ejemplo, ¿no es cierto?, las células miogénicas. Hemos dicho que tienen factores de contractilidad. Es muy importante aquello. Luego, la reabsorción tubular. ¿Cómo puede la nefrona ajustar su filtración? A través de los agentes transmisores que son liberados por las células de la mácula densa. No se olviden que la mácula densa es ese sector del aparato yuxtaglomerular que se encuentra en el aparato yuxtaglomerular y que está en relación de las células especializadas de la arteriola aferente con el túbulo, con un segmento del túbulo contorneado distal. Ahí es donde están estas células especializadas, tanto de la arteriola aferente como de los gránulos del túbulo distal. Entonces, en este sector de la mácula densa existe esa sensibilidad a la sal. Por lo tanto, esta se va a estimular y va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, precisamente porque está ahí nomás, lo que va a determinar una disminución de la presión hidrostática en los capilares glomerulares. Se lo hemos indicado esto, ¿verdad? Que al disminuir la luz de la arteriola aferente, prácticamente al producir una vasoconstricción, va a disminuir la presión hidrostática de los capilares glomerulares. Por lo tanto, va a disminuir, ¿qué cosa? La filtración glomerular. Ahora bien, la regulación de la reabsorción tubular. Estos mismos agentes transmisores van a determinar, o sea, los de la mácula densa, la contracción de las células mesangiales glomerulares, disminuyendo el KF. ¿Qué es el KF? El coeficiente de ultrafiltración. ¿Cómo está determinado el KF o por qué factores está dado? Por la superficie y por la permeabilidad. Y aquí precisamente está hablando de la superficie, ¿verdad? La contracción de las células mesangiales. Por lo tanto, está disminuyendo esa superficie, disminuyendo el KF. Entonces, ambos procesos van a disminuir la tasa de filtración de cada nefrona. Concluyendo, hay que destacar que la autorregulación túbulo-glomerular va a disminuir las reacciones del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtrado glomerular. Ojo, estoy aclarando, jóvenes. Yo puedo preguntar en exámenes así abreviados: tu flujo sanguíneo renal, y no son mis abreviaciones, son abreviaciones internacionales, y la tasa de filtrado glomerular a los cambios de la presión arterial, pero ojo, no la va a prevenir. Aquí tenemos ya un resumen de todo el transporte tubular prácticamente. ¿Cómo va el fluido tubular? Va aumentando su concentración de 300 y 280 millimoles plasmáticos que llegaron a la parte inicial de proximal. Va a ir aumentando su concentración, llegando hasta 1200 y algunos indican incluso hasta 1400. Para luego también está relacionado con alta permeabilidad al agua acá. Y luego esto, con la impermeabilidad al agua, se va a ir diluyendo y nuevamente va a ir bajando. 1800, 600, vean ustedes, va bajando completamente. Y aquí ya se viene el manejo a nivel distal, donde hemos dicho que maneja el sodio, el cloro, el potasio, pero además
El calcio, no se olviden, y el magnesio, donde va a intervenir ya la hormona aldosterona y también va a actuar la hormona antidiurética para favorecer la reabsorción de la urea. Y aquí hemos visto que hay la recirculación, ¿no es cierto? Este es el famoso mecanismo de multiplicador contracorriente. Contracorriente porque va en contra precisamente del fluido tubular, la circulación del capilar peritubular. Y obviamente esta hipertonicidad, que tiene mucho que ver en este mecanismo multiplicador, es la recirculación de la urea y la deposición de cloruro de sodio en el intersticio. Muy importante. Asimismo, es que causa la velocidad, ¿no es cierto?, prácticamente, del fluido tubular en contra de esa velocidad bastante disminuida, esa presión y velocidad disminuida de los capilares peritubulares. Bien. Ahora vamos a ver la formación de una orina concentrada. En realidad ya hemos visto, ¿verdad?, cómo es, pero bueno, aquí vamos a repetir. Y indicaremos fundamentalmente que en la concentración interviene quién, la hormona antidiurética, llamada también vasopresina. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética o vasopresina? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien sabe?